Queridísimos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Pablo, bájame un poco de sabor, por favor. ¿Cómo estás, Guy? Bienvenido al estudio. Gracias, tío Guitar. Felicidades por el estudio. Gracias. Agradecido, padre, por la invitación. Siempre, pues. Y no, increíble, increíble. Estamos aquí pasándolo mortal con Gaby de Garras. De amor. De amor, que nos va a mostrar su primera guitarra de verdad, podríamos decir. Aunque no me gusta esa palabra como de verdad. Pero como una guitarra ya profesional. Profesional, porque con esta guitarra me la regaló mi papá a los 15 años. Y fue como decirme, hermano, esta es la guitarra como para... Fue como un impulso a la música profesional. Y con esta guitarra, chao, me mandé a la música con todo. ¿Y antes eso fue cuando ya entraste a Garras? ¿Estabas entrando? Yo ya estaba en Garra de Amor. En percusión. Bueno, para los que no saben, Garra de Amor es una banda familiar. Lo compone mi papá, mis dos tíos, un tío que falleció y, bueno, mis hermanos. Y parte de la técnica también somos familiares. Para los que no saben, y bueno, mi viejo que es cantante, bueno, me regaló la guitarra para motivarme y darle con todo. ¿Esta guitarra era de él o de la...? No, era de tienda. De tienda. Me dijo, vamos, y fuimos a comprar. Buenísimo. Y de ahí no paré más. O sea, todas las yayitas, como decimos acá, esto es relicado natural de... Tiene sus cositas, sí. Ha estado por todos lados la guitarra, sí. Esta es una American Standard de la Fender, ¿no es cierto? Fabricada en Corona, California, el año 2011. El 2011 es un 2011. Año interesante porque el 2012 cambian de cápsula. Cambian a las Fat 50. La Fat 50. Que creo que son las que tienes acá. Ah, esta misma también. Y, Gaby, tú que has tocado por todo Chile y por todos lados con estas dos guitarras, ¿qué diferencia encuentras entre las cápsulas que venían en la 2011 a las Fat 50? Porque podemos entrar a todo el detalle técnico, pero tú que las has ocupado mucho. Sí, estas las veo más limpias. Esas son más agresivas. Se siente. Cuando uno pisa la distorsión, tiene ese peso. Sí. Esa es la diferencia que tiene. Es más agresiva. Perfecto. Tenemos brazo de Arce, diapasón de Palo Rosa, bueno, radio 9.5, escala 25.5, selector de 5, como la mayoría de las Stratocaster. ¿Esta la sacáis de gira? Sí, esta va a todos lados conmigo. ¿Esta es como tu segunda, aparte de la dorada? Sí, de la porque voy cambiando a poquito. O sea, cuando sale un evento y no tengo nada planificado, llevo esta, o sea. ¿Le cambiáis cuerdas en cada evento que van? Cada tanto les cambio. Ya. ¿Qué, cada tres eventos? Cada... No, más. ¿Más? Sí, rinde. Que le pongo unas cuerdas, si no... ¿Qué cuerda ocupáis? La Ernie Ball. Ernie Ball, la 010. ¿010? ¿Y te funcionan? No, andan re bien. Perfecto. La estamos probando hoy día con la pedalera de Gaby, que ya la hemos mostrado en el canal. Mesa Boogie Mark 5. Probemos un poquito, Gaby. No sé, cápsula del puente, cuello y después... Suena Stratocaster, suena rico, suena. Aparte de la comodidad y el peso que tiene la Strato, es como... Sí, no, increíble. ¿No echáis de menos la humbucker cuando tocáis? De repente para los finales. Rock, así. ¿Sí?
Sí, igual me gusta el sonido ese gordito que tiene. Mm. Pero soy más Fender. Más Fender, todo. Ajá. Sí. Más clásico. Más clásico. La Fender. Pucha, la Stratocaster Triton Sunburst es como la clásica, sí, clásica siempre guitarra. Siempre quise ese color. ¿Ah? Siempre quise ese color. Este es como el color clásico de la de guitarra. Los 62, cuando, o sea. Claro, claro. Cuando uno piensa como en una guitarra eléctrica, uno piensa en esta. Ajá. En esta o en una Les Paul. Sí. No sé, depende. Pero, no, tremendo. Agradecemos a Gaby por venir nuevamente al canal. Vamos a hablar pronto de esta otra guitarrita. Ajá. Fechas, tienes muchas. Las vamos a poner acá abajo cuando subamos el video, porque yo sé que estáis tocando prácticamente todos los días. ¿Cuándo la subí? Eso, vayan a seguir a Gaby Garras de Amor. Gaby Garras de Amor. Síganme a mí, Guitar-Bajo Express, y nos vemos en un próximo video review. Eso. Chau, chau.